goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
de las enfermedades más comunes y que cobran más vidas a nivel mundial. Dicho esto, pues le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Itzuri Ekelin Herrera Vargas, la cual es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de Veracruzana, Campus Jalapa. La licenciada tiene ma una maestría en nutrición clínica y un diplomado en diabetes, y nos va a impartir el día de hoy el tema de nutrición en diabetes mellitus. Cuando guste. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar por acá. Y bueno, pues veo que ya son bastantitos, entonces yo creo que ya podemos comenzar, ¿no? Voy a compartirles mi pantalla y bueno, pues ya no creo que necesite más introducción. No sé si hay por aquí algunos que ya fueron, bueno, sí, Cristian, ¿no? Pero no veo por ahí si hay más alumnos que ya fueron, que son exalumnos, o si apenas van a cursar nutrición. Me comentaba Cristian que por ahí hay de otras universidades. Entonces, bueno, no sé si ya llevaron nutrición, pero la plática que vamos a tener el día de hoy, bueno, yo le llamo así, es una como conferencia, yo le llamo plática porque me gustaría que también participaran un poquito. Me parece que sí va a haber como preguntas al final de la exposición, pero igual si yo les pregunto algo por ahí, alguien quiere contestar, alguien quiere participar, adelante. Y pues tengo planeada una pequeña actividad, a ver si les gusta. Para los que llevan nutrición va a ser muy fácil de hacer. Para los que no llevan nutrición, a lo mejor o ya no sé, o las que ya llevaron en años anteriores ya no se acuerdan, pero es algo muy fácil y les va a servir a ustedes también mucho. Entonces, como toda la plática que yo espero que les sirva mucho para su futuro profesional. Y bueno, pues les voy a compartir. Ustedes me avisan si ya se puede ver. Ya. Está cargando su pantalla apenas. Ok. Ahora sí ya. También me avisan si me empiezo a cortar o algo así, porque luego eso me pasa aquí con el internet y tengo que quitar la camarita para que se siga viendo y yo me siga escuchando bien. Entonces ahí me avisan, porfa. No vaya a estar yo hable y hable y ustedes ya no están escuchando desde hace tiempo, que me pasaba mucho en el Zoom. Bueno, en las clases. Entonces, ¿listo? ¿Ya lo ven por ahí? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. El tema es nutrición y diabetes mellitus tipo 2. Me quiero especificar que vamos a hablar de la tipo 2, porque si nos adentramos a tipo 1, gestacional y todo, se iba a ser muy extenso esto. Por el tipo de. No varía mucho la alimentación en cuanto a la gestacional, pero en la tipo 1, pues sí tendría yo que platicar un poquito más del conteo de carbohidratos y todo esto. Entonces, yo creo que la más común es esta. Por ahí me estoy escuchando. No sé. Ah, listo. Gracias. Entonces, pues, esta es la que vamos a ver. ¿Por qué es importante hablar de nutrición en esta enfermedad, en la diabetes? Como saben, es una enfermedad muy frecuente, muy común, es una epidemia a nivel mundial. Cada vez más se ha estado desarrollando. Estaba leyendo que para dentro de 20 años más o menos ya vamos a ser, bueno, van a ser casi 500 millones de personas a nivel mundial con este padecimiento. Entonces, es una de las enfermedades más comunes y más importantes que hay en la actualidad. Y es importante que ustedes como médicos pues tengan una noción de la alimentación, de lo que significa la alimentación en un paciente con diabetes. Permítame tantito porque mi perrito. Ya, una disculpa. Entonces, hay muchos errores a la hora de platicar con el paciente, a la hora de que el paciente les pregunte
qué es lo que pueden comer. Cuando ustedes dan un diagnóstico médico de hiperglucemia, pues como les comentaba yo a los a alumnos y a los pacientes, también les digo, bueno, el médico es como la primera línea de información que tienen el paciente, entonces a la hora del diagnóstico. Y el paciente, aparte que pues ya está triste con el diagnóstico, está deprimido, etcétera, encima de la primera pregunta va a ser, ¿y qué puedo comer, doctor? Porque, mire, fíjese que pues mi vecina tiene diabetes y ella dice que pues ella no come ciertos tipos de frutas, que por ahí en cierta institución le dijeron que las frutas amarillas no las debe de consumir, o que ya nada de pan y tortilla, bueno, mil cosas. Yo creo que todos han escuchado este tipo de comentarios de personas que ya tienen hiperglucemia diagnosticada. Entonces, por este tipo de cuestiones es que es importante que ustedes conozcan sobre la nutrición en la diabetes, que sepan que no es una alimentación especial, digamos, todas las personas podemos consumir lo mismo que consume un paciente que ya cursa con diabetes tipo 2, que no hay que quitar alimentos, restringir alimentos, esa es la primera red flag en un médico, yo creo, que restrinja alimentos a los pacientes o que les prohíba algún tipo de alimentos, ojo, porque no es lo mismo alimento que producto, lo vamos a ver más adelante. Productos y ultraprocesados, pues sí, tampoco me gusta usar la palabra prohibido, pero pues sí se tienen que disminuir su consumo. Pero alimentos naturales, ninguno está prohibido en el caso de la diabetes tipo 2, ni de la diabetes tipo 1, ni de la gestacional, ni de la MODY, ni de ninguna. Entonces, bueno, pues esa es como la introducción. Y para empezar, nada más vamos a leer un poquito, a lo mejor ya lo leyeron en lo que yo estaba hablando, que es la diabetes. Es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, que con el tiempo conduce a daños graves, como saben, cardiopatía, retinopatía, enfermedad renal crónica, neuropatía, en fin. Entonces, por eso la importancia de, pues, a la hora de que se diagnostica, hacer lo más que se pueda para que no continúe avanzando por este tipo de complicaciones. Además de que actualmente, en algunos casos o en muchos casos, si se comienza a tiempo una intervención temprana, pues sí se puede revertir. Entonces, y bueno, se caracteriza porque el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no la produce en cantidad suficiente. Ok, aquí. La justificación, bueno, como les comentaba hace un ratito, la tasa de mortalidad por diabetes hasta el 2020 en nuestro país fue de 11.95 personas por cada 10.000 habitantes y ha sido la cifra más alta en los últimos 10 años. Y bueno, la alimentación es pieza fundamental para conseguir un buen control glucémico y evitar complicaciones. Igual, existen encuestas recientes donde se manifiesta que esto es algo que les estaba comentando, el 57.5% de los pacientes con diabetes demandan más información sobre la alimentación y esto es también lo que les comenté hace ratito, el 85% de los profesionales sanitarios, digan médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales, incluso nutriólogas o nutriólogos que están en las instituciones de salud usualmente. Pues solo utilizan folletos impresos para la información al paciente con diabetes. Entonces, les decía, a la hora que incluso en los nutriólogos y las nutriólogas en algunos centros de salud, pues igual les dan así como que su dieta, su plan de alimentación, tres folletitos y bueno, listo, 20 minutos y sale. Entonces, pero no hay más explicación, entonces por eso hay tanta desinformación. Ok, en cuanto a las causas, resistencia a la insulina, menor secreción de insulina y excesiva producción de glucosa por el hígado. Y algunas características de esta enfermedad es que su debut es pasado los 30 años, mayor prevalencia en determinados grupos étnicos, como saben, afroamericanos, latinoamericanos, indígenas, asiáticos nacidos en Latinoamérica y nativos de las islas del Pacífico. Y sobre todo, pues la fuerte predisposición genética, o sea, si
tienen familiares, los descendientes familiares cursan ya papás, abuelos con esta enfermedad, pues muy probablemente o ya tienen por ahí algún porcentaje mayor en que si ambos papás y mamá vieron o tienen, pues sí, también es un oye, pero vemos que el 50% va a estar, ¿sí me escucho bien? Ahorita se escuchó un poco entrecortado. No los veo. Oh, ok, a ver. ¿Sí me escuchan bien? Hola, Ahora hola. mucho mejor. ¿Sí me escucho bien? Sí. ¿Más o menos? Sí. Ok. Entonces, ajá, bien, gracias. Entonces, bueno, pues casi tiene que ver, o sea, ya los factores ambientes, ¿no? Por eso la importancia de modificar los hábitos, de cambiar a hábitos, estilos de vida, salud, así los llamamos. Frecuente en personas con obesidad, con sobrepeso y obesidad, que ya cursan con resistencia a la insulina y puede presentar unos síntomas de hiperglucemia. O sea, personas pueden padecer y no saben que la padecen, pero bueno, eso está la confiable hemoglobina glucosilada, con esa ya no nos vamos a dar cuenta. Sí, hay. Bueno, dentro del tratamiento en general va a estar. Yo creo que en primer lugar, y debería estar en primer lugar, aparte de los antidiabéticos, plan de alimentación y control de peso, sobre todo si el paciente inicia su tratamiento con sobrepeso u obesidad, ejercicio, antidiabéticos orales y o insulina, educación en diabetes. Esto es súper importante porque, pues, como ya les comentaba, si el paciente no está educado en cuanto a su alimentación, en cuanto a su ejercicio, en cuanto a su higiene del sueño, en su control del estrés, la ansiedad, etcétera, pues ahí es como todo un conjunto de cosas que va a hacer que esa glucosa siempre esté elevada. Y tratamiento para las comorbilidades, ya sea hipertensión arterial, dislipidemias, etcétera. Bueno, los objetivos de la nutrición en el paciente con diabetes van a ser asegurar un equilibrio nutricional correcto, alcanzar y mantener metas de peso corporal. Esto quiere decir que si el paciente empezó con sobrepeso u obesidad, pues tiene que llegar a un peso adecuado. En el caso de los pacientes que inician con un peso normal, hay que mantener, lo más importante es mantener la masa muscular estable, porque en estos casos también, una es porque dejan de comer muchas cosas y entonces empiezan a bajar de peso, pero bajan de peso mal. Empieza a haber catabolismo proteico y empiezan a bajar masa muscular en lugar de bajar la grasita, que es lo que sí se tendría que bajar. Y la otra es que si hay mucha hiperglucemia, bueno, pues también se empieza a disminuir la masa muscular por la gluconeogénesis. Entonces, por eso una de las metas pues va a ser el mantener el peso o alcanzarlo. Alcanzar objetivos glucémicos de presión arterial y de lípidos individualizados. Igual toda la glucosa, la química sanguínea tendría que estar dentro de lo normal. Glucosa, triglicéridos, colesterol, urea, ácido úrico, urea, creatinina, ácido úrico, etc. Entonces, y la presión también se tiene que estabilizar. Y preservar la dimensión social, cultural, educativa y placentera de la comida. Esto quiere decir que igual tenemos que tomar en cuenta los hábitos del paciente, la edad, el género, a nivel socioeconómico, para qué le alcanza. Si todos los días come tortilla, ¿por qué le voy a poner, no sé, quinoa, por ejemplo? Pues no, para empezar, no la va a conseguir tan fácil, a lo mejor ni siquiera la puede comprar, en fin. Entonces, a nivel cultural igual, si come más tortilla que pan. Yo he tenido pacientes incluso a los que les he puesto una o dos veces por semana sándwich y ya me dicen, no sabe qué, ya no me ponga sándwich, porque la verdad el pan no me gusta. O por dos veces que le pongo sándwich, si es para una persona la alimentación, pues dice, no sabe qué, ya no me ponga el pan porque se me echa a perder. Y pues sí es cierto, ¿no? Se le iba a echar a perder por dos sándwiches, pues no. Entonces también eso tiene que ver la educación y bueno, que disfruten de su comida, de su alimentación, que disfruten de su plan de alimentación, que no lo vean como algo que está mal, como algo
Es como que están atrapados en una cárcel y cuando terminen con el tratamiento nutricional ya van a salir a hacer lo que quieran. Eso suele pasar cuando piensan eso y cuando tienen ese pensamiento de que ahorita estoy así, pero llevando el plan de alimentación me compongo. Y una vez que me componga o que me sienta mejor, vuelvo a mis hábitos que me enfermaron. Ese es un pensamiento muy habitual y muy común en los pacientes, y no nada más en los pacientes de diabetes, en los pacientes de hipertensión, en los pacientes renales, en los pacientes de cirrosis, en los pacientes que nada más quieren bajar de peso, en fin. Entonces, pues eso es lo que tenemos que cambiar también, ese tipo de pensamiento, el pensar que estamos haciendo algo mal, cuando al contrario, el llevar un plan nutricional es estar mejorando tu salud, es estar mejorando tu vida, tu calidad de vida y tu estilo de vida. Entonces, pues hasta eso, nosotros como profesionales tenemos que platicarlo con los pacientes. Y bueno, en cuanto a la nutrición, ya vamos a ver un poco más de generalidades de la nutrición. Ya nos vamos a adentrar un poquito más a lo que es la nutrición. Y para esto, yo creo que es conveniente hablar un poquito de los macronutrientes, de las calorías. ¿Qué son las calorías? Yo creo que todos hemos escuchado qué son las calorías, pero bueno, ya yo se los estoy poniendo aquí en la pantalla, ya les hice spoiler, pero yo creo que muchos pues dicen, sí, la caloría, pero ¿qué son las calorías, no? Ah, bueno, pues la caloría es la medida de la energía que producen los alimentos y que se gasta en cualquier actividad de nuestro organismo, o sea, es nuestra gasolina. Es la energía contenida en los alimentos y solo la podemos encontrar en los alimentos. Nosotros no la podemos producir. Sí la podemos gastar ya, pero no la podemos producir. Entonces somos como un carrito que necesita gasolina y esa gasolina la obtenemos de los alimentos. Y la cantidad de calorías de un plan de alimentación debe cubrir las necesidades energéticas que necesita el paciente con diabetes en las distintas etapas de la vida. O sea, no va a ser lo mismo un geriátrico que un pediátrico. ¿Sale? Entonces, no va a ser lo mismo un hombre que una mujer, incluso. Entonces, por eso es importante la nutrición. Todo tiene que ver en la nutrición con las calorías y los macro y micronutrimentos. Y bueno, para entender de macros y de micros, porque yo creo que ya quienes les di clases, pues ya saben qué es macro y micronutrimento. Los que no, pues a lo mejor ya lo vieron en la prepa. Pero de todos modos vamos a recordarlo un poquito. Ahorita les estoy enseñando el no comer. Yo creo que ya todos lo conocen porque se presentó en este año. Me parece que como por abril, marzo, abril, mayo, no me acuerdo. No me acuerdo bien, pero este es el nuevo plato del bien comer o plato del buen comer, como le quieran decir. Antes sí era obligatoriamente el plato del bien comer. Ahorita veo que ya se llama el plato del buen comer también. Y bueno, en algunas cosas permaneció igual en cuanto a los colores, pero le agregaron otros colores y le agregaron otros grupos de alimentos, lo cual me parece mucho mejor. Como pueden ver en el plato del bien comer, en el color verde, que es el más grandote, están las verduras y frutas. Pero ¿por qué dice verduras y frutas y nosotros siempre decimos frutas y verduras? Bueno, pues porque estamos mal acostumbrados en ese aspecto. Efectivamente, verduras y frutas, porque las verduras es lo que más debemos de consumir, las frutas también. Pero recuerden, y ahorita lo vamos a ver, que las frutas tienen azúcar, tienen fructosa. Entonces, no las podemos comer en exceso. Al contrario del pepino, por ejemplo, que tiene muy poquititas calorías. Digamos que nos podemos comer un pepino entero y va a ser el equivalente en carbohidratos a lo de una manzana, más o menos. Entonces, por eso es que hay que comer más verduras, también frutas, pero en menor cantidad. En el color amarillo tenemos a los granos y cereales. Estos, como pueden ver, pues aquí entran todos el trigo, avena, alfalfa, maíz, etcétera, y todos sus derivados, los alimentos que se pueden formar con estos granos y cereales. Estos también los debemos de consumir, pero si se fijan, hagan de cuenta que este es un platito de comida. Entonces, ¿cómo se tiene que ver? La mitad tiene que ser de verduras, un poquito es como un tercio, tiene que ser de granos y cereales, otro por ahí como un cuarto, más o menos, es de leguminosas, porque las leguminosas están en el color naranja.
ya acercándose un poquito al rojo, y porque las debemos de consumir en menor cantidad, son muy saludables, son uno de los alimentos, son superalimentos las leguminosas. Son altos en fibra, son altos en hierro, altos en fósforo, en potasio, tienen muchas proteínas vegetales, pero también tienen muchos carbohidratos. Entonces, por eso están en ese lugar en específico. En el color rojo tenemos a los alimentos de origen animal. ¿Por qué están ahí los alimentos de origen animal? Por su contenido de grasa saturada, principalmente, aunque bueno, ahí también entran los pescados, que eso sí los podemos consumir más. Nada más en algunas enfermedades en las que tenemos que controlar un poquito la grasita, venga donde venga, pues ahí sí tendremos que bajar el consumo de pescado. Pero en general, pues alimentos de origen animal están en el color rojo y como ven, están como en un quinto más o menos o más, como en un sexto del plato. Y por último, la parte más pequeña es aceites y grasas saludables. Aceites y grasas saludables, estos, como pueden ver en el platito, pues son los aceites vegetales, el aceite de soya, de cárdamo, de oliva, de maíz, de ajonjolí, de girasol, etc. Los cacahuates, nueces, almendras, este grupo le llamamos oleaginosas, son lo que ustedes conocen como frutos secos. Pero por ahí a veces confunden frutos secos con los arándanos y con las ciruelas pasas y esos no, esos son frutos deshidratados, pero no son secos. Entonces, nada más las oleaginosas. Y pepitas, etcétera. Entonces, bueno, aceites y grasas saludables. Si son saludables, ¿por qué están en un lugar tan pequeño? Porque también nos aportan calorías, porque tampoco nos debemos de pasar con las calorías en total. Al final, lo que más va a contar va a ser las calorías totales. También va a contar de dónde provengan, pero lo más importante, si queremos controlar una enfermedad metabólica, es controlar las calorías que vamos a ingerir. Si consumimos calorías de más, pues el cuerpo va a entrar en un superávit calórico y va a empezar a guardar energía. Y la única forma que tiene de guardar energía es en forma de grasa. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar las calorías. Ahora, ¿por qué tienen verduras y frutas, leguminosas y granos y aceites? Una palomita, porque estos son los alimentos principalmente que tienen carbohidratos. También los de origen animal en el caso de la leche. La leche y el yogur también tienen carbohidratos, nada más. En el caso de los aceites y grasas, las oleaginosas, que van a ser las, como les repito, nueces, almendras, cacahuates, pistaches, etcétera, tienen un poquito de carbohidratos. Pero las de las palomitas son las que más carbohidratos tienen del plato del bien comer. Entonces, por eso están con palomita, ¿sale? Esto tiene que quedar muy claro. ¿Qué alimentos van a tener carbohidratos o alto contenido de carbohidratos? Frutas y verduras, en este caso sí puse primero la fruta porque es la que más carbohidratos tiene, leguminosas y granos y cereales, ¿sale? Y la leche. Ok. Entonces, bueno, ¿qué son los carbohidratos? Hablo mucho de carbohidrato y carbohidrato y carbohidrato, pero ¿a qué me refiero con carbohidrato? También llamados, bueno, hidratos de carbono, también llamados hidratos de carbono, glúcidos o azúcares, aportan 4 calorías por gramo. Están presentes en todos los alimentos vegetales y su aporte energético en el valor calórico total varía del 50 al 60%. Es decir, que de la dieta total, del 100% de lo que debemos de consumir, los carbohidratos deben de estar presentes en un 50-60%, o sea, más de la mitad de la energía que obtenemos de los alimentos tienen que provenir de los carbohidratos. Y esto se divide en dos, simples o de absorción rápida, que van a ser glucosa, fructosa, lactosa y sacarosa. Y ahí les dejé una imagen de ejemplos de dónde las podemos encontrar. Y los complejos o de absorción lenta, que estos van a ser la unión de varios hidratos de carbono simples. En estos vamos a encontrar al almidón y al glucógeno. El almidón se encuentra en los vegetales, sobre todo en cereales, trigo, maíz, arroz, avena, alfalfa, etcétera, leguminosas y tubérculos. Esto es, a ver, déjenme ver el chat. Ay, no, no lo puedo ver. A ver. ¿Cómo puedo ver los mensajitos del chat? ¿O no escribieron nada? Si quieren comentarme algo, pueden interrumpirme, ¿eh? No hay problema, porque no estoy viendo el chat. Entonces, mejor lo pueden decir. Ok, y el glucógeno, que es el principal carbohidrato de almacenamiento en animales, se encuentra principalmente en el hígado y en el músculo, y en cantidades pequeñas en el cerebro.
Y aparte tenemos a la fibra. ¿Qué es la fibra o las fibras? La fibra es un tipo de carbohidrato que no se puede digerir en el intestino por falta de enzimas digestivas específicas. ¿Cuántos tipos existen de fibra? Vamos a tener dos tipos de fibras que van a ser, bueno, se van a clasificar en función de la condición de solubilidad y vamos a tener a las insolubles y a las solubles. ¿A qué me refiero con insoluble? Que no se va a disolver en el agua. Pasa por el tracto digestivo, el tracto gastrointestinal relativamente intacta, por lo que tiene un efecto laxante, aumentando la velocidad de tracto gastrointestinal. O sea, quiere decir que aumenta la peristalsis y aparte ayuda a las personas con estreñimiento, por ejemplo. Y la soluble, si se disuelve en agua, absorbe una gran cantidad de líquido durante su paso por el tracto digestivo, formando geles viscosos tras su hidratación. Disminuye la velocidad de absorción de nutrientes como la glucosa y se desintegra con la acción de las bacterias del intestino grueso. Además de estas maravillas que hace la fibra, también atrapa, si nosotros nos comemos, por ejemplo, unos tacos al pastor, que tienen bastante grasa, pero comemos un montón de verdura cuando nos estamos comiendo los taquitos al pastor, digamos que se sirven una ensalada, ¿no? Bastante ensalada y se come sus taquitos con la ensalada. Bueno, esa ensalada tiene fibra. Entonces, esa fibra lo que va a ayudar a la hora que ya nos comimos la grasa de los tacos al pastor es que atrapa un poco de la grasa que ya nos comimos y se la lleva a la excreta. ¿Qué quiere decir que la atrapa y se la lleva a la excreta? Pues que ya nuestro intestino no la va a absorber y no la vamos a guardar. Entonces, esa es una de las maravillas. La otra de las maravillas es que un alimento, entre más fibra tenga, menos glucosa va a ser absorbida en el intestino y pues menos índice glucémico va a tener. Ahorita vamos a ver el índice glucémico. Y la última, bueno, una de tantas, pues es que son súper alimento para la microbiota. Yo creo que todos han escuchado sobre la microbiota, el microbioma, etcétera, ¿no? Lo que antes llamábamos la flora bacteriana, que después dijeron, no, siempre no es flora, es más como bacterias, hongos, levaduras, etcétera. Entonces, por eso se cambió el nombre a microbiota. Entonces son un muy buen alimento de la microbiota. Por eso es tan importante consumir de 25 a 35 gramos de fibra al día y proveniente de alimentos principalmente, no de suplementos. Y bueno, ya les dije algunas principales razones de por qué deberíamos de comer fibra, pero aquí tengo otras. Aumento lento de la glucosa, igual, la fibra hace que haya un aumento lento de la glucosa y evita los picos de hiperglucemia. Sirve como barrera física de absorción de la glucosa en el intestino y retrasa el vaciamiento gástrico, también provocando una barrera más lenta de glucosa en el intestino. Entonces, pues, en general, por eso es que siempre hay que comer con verduras y a la hora que vamos a tener una comida y pues frutas. Si vamos a comer una colación, pues que incluya fruta también, o fruta y verdura, o fruta o verdura. Y bueno, les comenté, les hablé tantito de índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Yo creo que igual todos han escuchado índice glucémico, pero tal vez no tienen una idea muy clara de qué es el índice glucémico. Y aquí también yo a la hora que lo escribí dije, bueno, pero esto como que no está quedando claro de todos modos. A grandes rasgos el índice glucémico va a ser la velocidad a la que aumenta la glucosa en sangre. Y eso se va a determinar dependiendo del alimento que comamos. ¿Qué factores influyen en el índice glucémico? El tipo de hidrato de carbono. Los simples tienen un mayor índice glucémico. Ya lo vimos hace ratito. ¿En dónde entran los simples? Pues van a ser las frutas, los dulces, los jugos, los refrescos, la miel, la mermelada, la cajeta, la lechera, los helados, las jaleas, las paletas de nieve, las paletas de agua, bueno, en fin. Todos esos son simples y tienen un mayor índice glucémico, o sea, se dispara la glucosa. Y los complejos, pues, va a ser una velocidad lenta a la cual van a ir. ¿Por qué? Por su contenido de fibra, sobre todo. Composición del alimento, la presencia de grasas, proteínas o fibra va a disminuir el índice glucémico. Quiere decir que si nosotros nos comemos un plátano, probablemente suba rápido la glucosa. Pero si nos comemos el plátano, el licuado con leche y unas almendras, como ya va a tener proteína y ya va a tener grasas saludables, pues el
la velocidad a la que va a aumentar va a ser lenta, aunque sea de plátano, ¿vale? Y la preparación culinaria. Cuanto más cocido, triturado esté el alimento, mayor será su índice glucémico. Por eso es importante, bueno, es recomendable consumirlos más, pues con la menos, por lo menos procesos que pasen, mejor. Y bueno, aquí un ejemplo en una imagen de cómo funciona el índice glucémico. Como pueden ver, la meta es de la sangre. Y en primer lugar, quiere decir que el que más índice glucémico tiene o el índice glucémico más elevado va a ser el arroz. Está llegando en primer lugar, en segundo lugar la papa y en tercer lugar las lentejas. ¿Qué quiere decir? Que el arroz tiene índice glucémico alto, la papa va a tener índice glucémico moderado y las lentejas van a ser de índice glucémico bajito por su contenido de fibra. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. No, ok. Ninguna. Ok, muy bien. Igual, no el bueno en el chat porque les digo que no, ahorita no lo estoy viendo. Bueno, ¿qué más? Alimentos con menor índice glucémico, como les acababa de enseñar las lentejas, bueno, las leguminosas en general, las verduras y las pastas. La fruta, según se tome en jugo, pelada o con piel, va a tener distinto índice glucémico. El más alto será el del jugo, porque le están quitando toda la fibra. Entonces, pues es pura azúcar. Y el más bajo es el de la fruta con cáscara, por ejemplo, una manzana, una pera, unas fresas. Y grasas, proteínas y fibras, como les había comentado anteriormente, influyen en la absorción de los carbohidratos y por lo tanto modifican su índice glucémico. Y bueno, aquí quería mostrarles, ya para finalizar con carbohidratos, los grupos de azúcar en algunos productos y alimentos. Como pueden ver, en un vaso de 250 mililitros de refresco de cola, encontramos, por ahí hubo un rayoncito, encontramos 36,9 gramos de azúcar, equivale a 7,4 cucharaditas. Cucharada, si voy a poner un poquito mi video, porque les voy a mostrar. La cucharadita es la cuchara pequeña con la que se sirven azúcar o café, ¿vale? Va a tener 5 mililitros. Entonces, un vaso de coca son casi 8 cucharaditas de azúcar. En el azúcar de mesa, 2 cucharaditas tienen aproximadamente 8,4 gramos de azúcar. Una taza de jugo de frutas, de jugo de naranja, por ejemplo, 30 gramos de azúcar son 6 cucharaditas, miel de abeja, 2 cucharaditas equivalen a 11,5 gramos. Esto es muy importante que lo conozcan porque luego mucha gente piensa que, bueno, dice, es que no le pongo azúcar a las bebidas, ya no consumo azúcar, pero comen miel, pues que resulta que la miel tiene más azúcar que el azúcar de mesa, que el azúcar de mesa que es usualmente de la caña. Entonces, pues ahí estuvo el desequilibrio. ¿Cuál otra? 17 fresas, se pueden comer hasta 17 fresas y van a ser solo 3 cucharaditas de azúcar. Un mango Manila, igual equivale a 3 cucharaditas de azúcar. Una taza de sandía picada, 2,5 cucharaditas de azúcar. 2,5 tazas de palomitas naturales, 3 cucharaditas de azúcar. Y una tortilla de maíz, casi 3 cucharaditas de azúcar, no llega a 3, casi. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia aquí de estos alimentos? Que algunos son carbohidratos complejos y otros contienen carbohidratos simples. Entonces, algunos van a ser de rápida absorción y de índice glucémico alto y otros van a ser de índice glucémico bajito, como en el caso de las palomitas o de la tortilla o de las fresas. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? No, ok, vamos a continuar. Bueno, continuamos con los lípidos. Se conocen también como grasas y son el grupo de alimentos que más calorías aporta, o sea, más del doble que los carbohidratos y que las proteínas. Aportan 9 calorías por gramo. Estas son importantes porque sirven como reserva energética. Como les comenté hace rato, nosotros almacenamos la energía en forma de grasa. Su aporte energético en el valor calórico total varía del 20 al 30%.
Y estas se van a dividir en grasas saturadas e insaturadas. Y las trans, que las voy a mencionar muy rapidito. Las saturadas se encuentran principalmente en los animales terrestres y son usualmente sólidas. Por ejemplo, la manteca de cerdo, la mantequilla. Las insaturadas se encuentran en casi todos los vegetales y en los pescados en formas líquidas. O sea, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de soya, el aceite de cártamo, etc. Y estas insaturadas se van a dividir en monoinsaturadas y poliinsaturadas. Vamos a tener a los ricas en omega 6 y en omega 3. Pero aquí el omega 3, vamos a hacer una pequeña diferencia. El omega 3 se va a dividir en las que son de cadena corta y las que son de cadena larga. Entonces, las poliinsaturadas son, bueno, las poliinsaturadas omega 3 no las podemos, nuestro cuerpo no las puede hacer, son esenciales. Entonces, a fuerza las tenemos que consumir de los alimentos. En el caso de los omega 3 de cadena larga, de los pescados, sobre todo. Entonces, bueno, pues esas son las diferencias entre los lípidos, entre las grasas. ¿De cuál debemos de consumir más? De nuestro valor calórico total, digamos que de un 20 a un 30% tienen que ser grasas, y de estas, menos del 10% tienen que ser de grasas saturadas, que son las que provienen de los animales. Del otro 10 y los otros 20% tienen que ser poliinsaturadas y monoinsaturadas, o sea, omega 3 y omega 6. Y solo menos del 1% debería ser grasas trans. Ahora, ¿a qué le llamamos grasas trans? Yo creo que igual todos han escuchado lo de la grasa trans y la grasa trans es mala. ¿Y qué es la grasa trans? Bueno, estas grasas también se encuentran en la leche, por ejemplo, pero pasan por un proceso de hidrogenación o refinación del aceite que las convierte, digamos, su estructura bioquímica está como cabellitos ondulados. Entonces, lo que hace la hidrogenación es hacer los cabellitos lacios, digamos que los endurece, por así decirlos. Ahí tendríamos que meternos un poquito más a bioquímica. Pero lo que hace la hidrogenación, pues prácticamente como es un proceso, es que las procesa, las refina y lo que pretende es que duren más, que su vida de anaquel sea mucho mayor. Por eso no se pueden hacer pastelillos, por ejemplo, con manteca de cerdo y que duren 2 semanas en el anaquel, se echan a perder. Para eso crearon las grasas trans. El problema de estas grasas, bueno, hasta donde están los estudios, es que también llenan de ateromas las arterias y son incluso más dañinas que la grasa saturada en exceso. Y por eso es que la recomendación es menos del 1% de grasas trans. ¿Y en dónde vamos a encontrar estas grasas trans o estas grasas hidrogenadas? En todos los alimentos de bollería o casi todos. Todo lo que ustedes abran de un paquete y tenga grasa, probablemente tenga grasas trans. Y es muy fácil, ustedes ahorita pueden ir a la cocina, bueno, cuando termine la ponencia, y revisar en la información nutrimental, en la tablita nutrimental, donde vienen las calorías totales por 100 gramos, vienen las proteínas, carbohidratos, azúcares añadidos, etc. Y por ahí viene grasas trans y cuántos miligramos de grasa trans va a contener el alimento. Si el alimento dice tanto grasa trans, están comiendo una grasa muy mala. Es así, es una grasa muy mala. A mí no me gusta decirle a la grasa saturada mala porque en realidad no es mala. También la necesitamos para vivir y para nuestras hormonas y un montón de cosas. Pero en la grasa saturada, la grasa trans sí no la necesitamos para nada y yo creo que la consumimos en muchísima más cantidad de lo que deberíamos de consumirla, porque casi todos los productos tienen grasa trans. Entonces, lo que pueden comenzar a hacer a partir de ahora es que cuando vayan al súper a comprar algo, cuando se vayan a comer algo, que tengan que abrir de un paquete, revisen si tiene grasas trans o no. Si dice grasas trans 0 miligramos, adelante. Es un alimento que sí se pueden consumir y que no hay tanto problema. ¿Sale? Y porque les digo, lo vamos a encontrar en un montón de alimentos. Y a veces es engañoso porque no dice como tal grasa trans, pero también la van a encontrar en los ingredientes como aceite vegetal parcialmente hidrogenado o hidrogenado. Esa es una grasa trans. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, en general, ¿por qué en la diabetes es importante el uso de las grasas saludables, de reemplazar las grasas saturadas con grasas poliinsaturadas?
da como resultado reducción de la hemoglobina glucosilada, reducción de la concentración de glucosa en ayunas, reducción del contenido de grasa en el hígado y mejora de la resistencia a la insulina. Por eso es importante consumir más grasas saludables y menos grasas saturadas y de punto uno de grasas trans. Y bueno, algunos consejos generales en la ingesta de grasas: evitar el consumo en exceso de alimentos con grasa visible o ricos en ella. Aquí en las imágenes les puse ejemplos. Yo creo que es lo que a todos nos gusta y lo que más comemos tal vez en algunos casos, pero es de lo que más debemos evitar. Un error frecuente en la alimentación con respecto a las grasas es no tener en cuenta las grasas ocultas en los alimentos. Por ejemplo, en la fritanga, ¿no? En las empanadas o las tostadas. Uno dice, ay, las estoy limpiando con la servitoalla. Ya se les está yendo un montón de aceite. Sí, pero probablemente necesitaron. El aceite lo debemos de consumir medido, o sea, en cucharaditas, a la hora que se va a guisar los alimentos, para que no, porque sí lo tenemos que usar, pero no en exceso. Pero ¿qué solemos hacer? Igual, me voy a poner la camarita para que volteen a ver a la camarita, que mucha gente cuando cocina utiliza el aceite y le hace así al sartén, en lugar de agarrar la cucharita y echar en la cucharita y echárselo al sartén, o más o menos calcularle que sea una cucharita, no, así de, así como si fuera jaboncito, así agarran el aceite. Entonces, ese es uno de los errores, y subestimar las calorías ingeridas de grasa. Se pueden llegar a consumir hasta 500 calorías extras de grasa que no están viendo, pero que ahí está. En las Oreos, por ejemplo, en las Emperador, todas esas tienen un montón de grasa, no la están viendo, pero ahí está. Disminuir el consumo de lácteos enteros, Disculpe, utilizar. Ajá. por ejemplo, eso de utilizar solo una cucharadita de aceite es en caso de hacer preparar la comida como de manera individual. Por ejemplo, me quiero hacer unos huevos revueltos y va a ser igual Ajá. una cucharadita de aceite si solo van a ser para mí o igual si van a ser como para 5 integrantes de la familia. Depende de de las calorías que tú vayas a consumir. O sea, si tú nada más, si vas a guisar para toda tu familia y son 5 personas, pues puedes usar 5 cucharaditas de aceite. Pero yo recomiendo que cuando se está en el plan nutricional, pues al menos en el caso del huevo, de las cosas que van a ser fritas, sí te guises tu comida aparte, porque pues ahí es como estarle tanteando a las calorías, ¿no? A lo mejor acabas comiéndote un poquito más de lo que debías de comerte. Pero si es nada más para ti, más o menos esa es la medida. Pero te digo, depende de las calorías que necesites, de cómo las vayas a distribuir. Tus calorías y de cuánto te vaya a tocar de grasa. Usualmente en un plan hipolipídico, que es bajito en grasa, va a ser como una cucharadita por comida. Para una Gracias. mujer, porque es un hombre necesita muchas más calorías. Entonces ahí se hiciera un poquito más de aceite, tal vez. Entonces, bueno, disminuir el consumo de lácteos enteros, cambiar el aceite con el que estén utilizando actualmente por el aceite de oliva. Nada más recuerden que el aceite de oliva no se puede calentar en exceso. Lo ideal es que no volvamos a utilizar un aceite quemado. Una vez quemado ya se tiene que desechar, porque entonces ahí por ahí cambia su estructura y ya no va a ser bueno. Comer más pescado y menos carnes rojas. A partir de los 4 años, la leche debe ser semidescremada, ya no entera. Evitar el consumo en exceso de fritos, empanizados, gratinados y capeados. Estas cuatro cosas, yo siempre se las digo a los pacientes cuando me preguntan qué pueden comer cuando van a salir, así que van a salir de viaje o van a ir a comer fuera, o que van a un restaurante, etcétera. Siempre les comento que, bueno, estos cuatro. Hay que evitar estos cuatro. Pueden comer lo que quieran, pero evitando fritos, empanizados, gratinados y capeados. Y yo creo que con eso es un poquito más fácil. Igual no iban a decir, ay, pues todo lo que sabe rico. Pero no, hay muchas cosas también. El ceviche, por ejemplo, ese no tiene ninguna de esas cuatro y está rico, ¿no? Un cóctel de camarón no tiene una de esas cuatro y también está rico. Tiene mucha salsa catsup, pero pues bueno, ya aún así no va a tener exceso de grasa. En fin.
Limitar ocasiones especiales el consumo de alimentos ricos en grasas combinadas con azúcar refinada. O sea, un pastel solo debería ser para ocasiones especiales, no debería de ser para de diario, de que, ay, salgo del trabajo y se me antojó un pastelito y voy y me lo compro. No, pero ¿qué estás celebrando? No, pues nada, que existo, ¿no? No, eso déjalo para un cumpleaños, te invitaron a una fiesta, vas a ir al cine, ya quieres tu corneto, bueno, adelante, pero para ocasiones especiales. No debería estar en nuestra dieta habitual este tipo de alimentos. Evitar el uso de aceites de palma y coco. En esto probablemente con alguien vaya a entrar en controversia porque hay mucha gente que todavía utiliza el aceite de coco como saludable, pero el aceite de coco es una grasa saturada, es una grasa vegetal, pero es saturada. Entonces no es recomendable tampoco. Así como el de palma que encontramos en un montón, nonal de productos también. No dice como tal aceite de palma, pero ahí está, palmítico y con un montón de nombres más. Entonces, aparte de que para su producción, pues ha habido mucha deforestación en muchos países y mucha pérdida de fauna silvestre por culpa de las plantaciones de palmas. Entonces, por eso es que no los recomiendo y no los deberíamos de consumir tampoco. Y evitar el consumo de alimentos ricos en grasas trans. Ya les había comentado el por qué. Bueno. Continuamos con las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas se encuentran principalmente en los alimentos de origen animal y leguminosas y en menores cantidades en vegetales y en oleaginosas. Nos aportan, al igual que los carbohidratos, 4 calorías por gramo. En situaciones extremas, o sea, en un ayuno prolongado, pueden ser utilizadas como fuente de energía. De hecho, son nuestra, pues a veces, sobre todo en el ayuno prolongado, la segunda fuente de energía. Sí se va a utilizar la grasa, pero en la gluconeogénesis o en un ayuno de más de 12 horas, lo que más se va a gastar va a ser las proteínas a partir del músculo. Digamos que en un 70% se van a utilizar las proteínas musculares y en un 30% la grasa. Entonces realmente no tiene mucho sentido hacer ayunos de más de 12 horas sin un déficit calórico. El poder nutritivo de las proteínas de origen animal es superior al de las de origen vegetal. Esto es lo que llamamos proteínas de alto valor biológico. O sea, van a tener todos los aminoácidos esenciales. Su aporte energético en el valor calórico total varía del 10. La evidencia dice que del 10 al 15%. Ahorita se está estudiando de que en pacientes sanos, o sea que no van a tener enfermedad renal, se pueden dar hasta 20% de proteínas o incluso un poquito más cuando hay déficit calórico. ¿Por qué? Porque en una dieta, un plan de alimentación de déficit calórico significa que van a comer menos calorías de las que su cuerpo gasta. Y si encima les ponemos poquita proteína, pues va a haber más pérdida de masa muscular que de grasa. Y el objetivo de una buena disminución de peso es que sea disminución a partir de la grasa, no de las reservas de grasa, no de disminución de masa muscular. Y la importancia en mantenimiento de músculo, que es lo que les estaba comentando. Y bueno, alimentación en la diabetes mellitus tipo 2. Objetivos: hacer el diagnóstico nutricional del paciente. En el caso de ustedes, al menos sacar el índice de masa corporal, que es el que todavía utilizamos para hacer un diagnóstico nutricio rápido. Yo creo que todos aquí saben cómo sacar su índice de masa corporal, o hay alguien que todavía no sepa cómo sacar su índice de masa corporal. ¿No? Ok, entonces yo creo que todos estamos claros en que para sacar un diagnóstico nutricional se tiene que sacar el índice de masa corporal. El porcentaje de grasa corporal total se puede hacer manualmente con un plicómetro y con la toma de pliegues cutáneos o con una báscula de bioimpedancia, que es la que yo utilizo y la que vamos a utilizar y bueno, hemos utilizado con los alumnos. Y notar si hay una pérdida de peso irregular, o sea, si el paciente bajó más del 5% de su peso total en un mes, está en riesgo de desnutrición. Así tenga más de 100 kilos, el paciente, si bajó más del 5% de su peso total en un mes, está en riesgo de desnutrición. Conocer el requerimiento energético diario, esto es a lo que llamamos el valor calórico total. Les he estado diciendo valor calórico total y valor calórico total, pero ¿qué es eso? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hay que conocer el requerimiento energético diario. En el caso de ustedes, ya no es tan necesario que lo conozcan, solamente si se van a especializar en algo que tenga que ver con la nutrición o si ustedes eventualmente le quieren dar una
una consulta más completa a su paciente, pues le pueden, van a ser capaces o deberían de ser capaces de sacar su requerimiento energético diario para saber cuántas calorías se tiene que consumir el paciente. Adecuación nutricia, esto lo hacemos con la historia clínica nutricional. Aquí se le preguntan cosas al paciente de su nivel socioeconómico, cultural, qué come más, casi no come, qué compra, qué no compra, etcétera. Distribución energética, esta tiene que ver con las calorías y los macro y micronutrimentos. Bueno, nunca les dije qué eran los macronutrimentos. Los macronutrimentos van a ser los que les acabo de explicar, carbohidratos, lípidos y proteínas, porque son los que nos van a aportar mayormente nutrientes en gramos. Y los micronutrimentos son las vitaminas, minerales y los oligoelementos. Y estos porque se van a necesitar en muy pequeñas cantidades, gramos o microgramos o miligramos. Bueno, la distribución de alimentos, una vez que tenemos la distribución de calorías por grupo de macronutrimento, se tiene que hacer la distribución de alimentos y la distribución de raciones. O sea, ya que vimos cuántas verduras, cuántas frutas, cuántos cereales y tubérculos van a comer, etcétera, etcétera, se tiene que sacar, bueno, ahora estos se los van a comer tantos en la mañana, tantos a media mañana, tantos en la tarde, tantos en la noche, y etcétera. Esa es la distribución de raciones. Todo eso es lo que hace, o bueno, lo que debería de hacer una nutrióloga o un nutriólogo en su consulta. Requerimiento energético diario. Ahora sí, vamos con el requerimiento energético diario. Y aquí es en donde me gustaría que hiciéramos una pequeñísima actividad, que esto les va a servir a ustedes. Yo les puse una fórmula rápida para que saquen su gasto energético basal o tasa metabólica basal. ¿La quieren hacer? O Sí, sea, lo que van a necesitar de sí, calorías, lo que van a comer en calorías. No vamos a hacer aquí todo el menú ni nada de eso. Es para que sepan más o menos cuántas calorías se deberían de consumir. ¿Sale? Entonces, como pueden ver en la imagen, gasto energético basal o tasa metabólica basal. HIM significa hombre y mujer. Entonces, pueden sacar un papelito o ahí en su celular si quieren hacerlo. Dependiendo de si son hombres o mujeres. Y si saben su peso actual, van a poner 1 o 0.9 por su peso actual por 24, que significa las horas del día. Y a ver cuánto nos salió. A ver, háganlo. ¿Y quién nos lo quiera compartir? 1560. 1560, muy bien. Eso es lo que necesitas para vivir en un día en completo reposo. Por eso se llama tasa metabólica basal o gasto energético basal va a ser en reposo. ¿Sale? ¿Quién más? ¿Alguien más le salió más de eso? 1752, muy bien. Bueno, en general, más o menos 1900. Hay bastantes. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien. 1800, ok. Bueno, pues eso es lo que necesitan para vivir acostados todo un día. Nada más ahí sin moverse prácticamente, recién levantados y casi se quedaran todo el día en la cama. Con eso sobrevive su cuerpo. Ahora, valor calórico total o BCT o gasto energético total. Ese lo vamos a sacar. Ya tienen la tasa metabólica basal, que es esa que me están mostrando en el chat. Lo van a multiplicar por la actividad física. La actividad física se las voy a poner aquí en el chat. Si son sedentarios, o sea que hacen actividad física muy ligera, multiplíquenlo por 1.1. Si son moderadamente activos, lo van a multiplicar por 1.2 o 1.3. Y si son muy activos, esto significa que hagan ejercicio tipo como de un albañil, como de un cargador de productos, porque aquí no entran los deportistas porque esos ya los medimos diferente. Ya los deportistas los vamos a medir. Permítanme. Como de alto rendimiento. Entonces, esas son otras
otros números, eso ahorita no. Pero, por ejemplo, si van al gimnasio y hacen unas 2 horas, 2 horas y media de ejercicio, pero que de verdad estén haciendo ejercicio, no que pasen media hora viendo el celular, sino que de verdad vayan y hagan el ejercicio, ahí sí va a ser de 1.4 a 1.5, más o menos. Entonces, bueno, ya es, ahí ya como ustedes consideren. Y el ETA, ya que tengan eso, lo van a sumar al ETA. El ETA es el efecto térmico del sedentario, es que pues vayas, por ejemplo, te levantes y desayunas y te vistes, te vas a la escuela, llegas a la escuela y te sientas, te paras, te sientas, te paras, te sientas, te paras, comes, etcétera, etcétera, subes y bajas escaleras, a lo mejor no hiciste ese quehacer en tu casa en ese día, llegas a tu casa, te acuestas, te pones a ver el celular, la serie, estudiar, lo que sea, y listo, te vas a dormir. Eso es una persona sedentaria. Entonces, el efecto térmico de los alimentos va a ser el 10% del TMB o de la tasa metabólica basal. Entonces, ya que tengan, por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo, 1.600 calorías, ¿no? Lo van a multiplicar por, digamos que, 1.1. Ya que tengan eso, más 160, porque ese es el 10% de 1.600. Ahí está. A ver cuánto les da. Estoy mandando, creo, a nada más a Facultad de Medicina y no a todos. ¿Sí están viendo todos mi chat o no? No se puede ver. No, no se No ve. se puede ver. Ah, pero eso lo tienen que arreglar tus compañeros. Uy, yo aquí escribe y escribe y no. Bueno, pero creo que sí lo anotaron, ¿no? De 1.1 a 1.2, 1.2 a 1.3 y 1.4 a 1.5. Entonces, a ver, pueden ahí acomodar para que se vea. Sí, o sea, 1.600 por 1.1 más 160. Ahí está, ya lo escribió su compañero. Ok. Entonces, con todo eso, ¿cuánto les da? 1.684. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, eso es lo que necesitan con esa actividad física que están realizando actualmente. Pero si lo que ustedes quieren es bajar de peso, tenemos que quitarle de 500 a 700 calorías. Aquí viene lo dramático y lo triste de este asunto. Si quieren bajar de peso, quítenle 500 calorías a su gasto energético total y vean en cuánto les queda. ¿Cuántas calorías se tienen que consumir al día? Casi con las que sobrevives en un día sin ejercicio. Muy bien, muy bien. Entonces así es. Bueno, entonces ya ahí tienen sus calorías diarias, las calorías que necesitan. La distribución energética ya es un poquito más complicada. Bueno, eso todavía está fácil para ustedes. Como les comentaba, lo que más necesitamos de nuestras calorías van a ser los carbohidratos. Eso lo normal es de que consumamos del 50 al 60%. Entonces, digamos que esos 2.000, aquí estoy viendo el último, que fueron 2.000. 2.000, digamos que tú quieres consumir, Figueroa, del 50 al 60% de carbohidratos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto quieres? ¿50, 60? ¿Cuál sería tu porcentaje de carbohidratos que quieres consumir? 50, ok.
Entonces, 50% de tu energía diaria total va a ser de 50% carbohidratos. De proteínas tienes un 10 a un 20%, ¿cuánto quisieras? Quince, ok. El resto van a ser de grasas. ¿Cuánto te queda? Creo que 35, ¿no? Ya te pasaste de grasita. Ponte un poquito más de carbohidrato o de proteína. Porque recuerden que puede ser del 20 al máximo 30%. Dice, no, es que yo quiero fritanga, yo quiero empanadas. Ahí sí. Proteína, ok. ¿Cuánto te vas a poner de proteína? Me perdí. A ver, lo vamos a hacer otra vez. Del total que tienen de sus calorías, del gasto energético total, es que ustedes tienen que tomar cuánto, ahí está en la pantalla, cuánto quieren de carbohidratos, cuánto de proteínas y cuánto de lípidos. Les tienen que dar el 100%. Nutrióloga, ¿necesita Dígame. que ponga el pizarrón para que podamos escribir ahí un ejemplo? No, 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 ahí está, mira, ya lo puso, así, Ah, ya ok. aquí con en el chat, con que vayan viendo el chat, no te preocupes, gracias, porque si no, nos vamos a hacer aquí como 2 horas y creo que tienen otra a las 7, entonces no, 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 porque esto ya lo vimos en clase para los que ya tomaron nutrición conmigo, y lo van a ver quienes no han tomado nutrición, entonces ya les estoy spoileando como toda una clase ahorita el principio de nutrición. Bueno, entonces esto que están viendo, distribución energética, así tendrían que consumir sus calorías. Esto se tiene que pasar a gramos para de ahí poder hacer los menús y todo eso. Pero eso ya no les va a tocar a ustedes. Sí lo van a hacer los que van a ser mis alumnos, pero no les va a tocar ya a nivel profesional, a menos que vayan a estudiar algo de nutrición, si se van a especializar en algo de nutrición. Entonces, pues ahí lo tienen. Así es más o menos como tiene que estar distribuidas sus calorías totales. Y la distribución de raciones va a ser, como les había comentado, cuando las vamos a dividir ya estas calorías. Vamos a dividirlas. ¿Cuántas vamos a comer de estas calorías? De frutas, de verduras, de leguminosas, de alimentos de origen animal, de leche, de aceites y grasas y aceites y grasas con proteína. Y listo, ahí tienen su plan de alimentación. Y eso es en general lo que se le da al paciente. Se le tiene que dar el plan de alimentación, no, no así de que, ah, pues voy a comer cinco cereales, porque el paciente dice, ah, pues me como un plato de cereal de caja, ¿no? De cornflakes. Bueno, no, a ver, para empezar hay que explicarle a qué se refieren con cereales, ¿no? Entonces, pues bueno, así está la cuestión con el requerimiento energético. Y bueno, vamos a continuar. La elaboración del plan de alimentación necesita del registro de hábitos alimenticios. Quiere decir que se le tiene que preguntar al paciente más o menos qué está acostumbrado a comer. Recordatorio 24 horas es lo que el paciente comió todo el día anterior. Eso es para saber de qué está consumiendo más macros, si está consumiendo más carbohidratos, si está consumiendo más grasas, si su dieta está mayormente proteína, fibra, etcétera. Evolución del peso es estar tomando en cuenta cuánto baja de peso, cuánto sube de peso, dependiendo cuál sea el objetivo. Edad y género, esto tiene mucho que ver, también la estatura. Y adecuación nutricional, que ya se los había comentado, era pues que a un paciente que toda la vida ha comido tortillas y frijoles, no le vas a poner puro sándwich o puro cereal de caja, ¿no? Si desde antes no los consumía, ¿por qué va a empezar a consumirlos ahora? Lo que sí es que si tal vez no consumía verduras, bueno, eso sí las va a tener que consumir a partir de ahora. Y algunas dietas terapéuticas que se utilizan en el manejo de la diabetes van a ser la dieta DASH. Esta dieta DASH es utilizada sobre todo para pacientes con hipertensión arterial. Ahorita les voy a poner los ejemplos. Esta va a ser rica en algunos minerales como el fósforo, el potasio, el calcio, bajita en sodio para disminuir los niveles de mercurio, para disminuir la presión arterial y igual va a ser con grasas saludables, con lácteos descremados, mayormente carnes blancas, etc.
La mediterránea, que a mi parecer sigue siendo la mejorcita. Ahorita ya hay otra que es basada en plantas, pero como a mí me gusta más utilizar las proteínas de alto valor biológico, pues yo creo que hasta ahorita la mejor es la mediterránea. Esta es universal. Ahorita les voy a dar la imagen de la pirámide mediterránea. Aparte, es mi favorita por el vino. La renal, el consumo de proteínas y minerales varía de acuerdo a la etapa de la enfermedad. Esto quiere decir que dependiendo en qué estadio de la enfermedad va a estar el paciente, es como se van a modificar el consumo de proteínas, de minerales, por ejemplo, como el sodio, el potasio y el fósforo. Y la de la milpa, que esta es nueva, igual salió hace unos años, me parece, o sea, es muy, muy nueva. Ahorita se está poniendo como de moda. Esta dieta ya existía, es nueva porque es nuevo el auge que está tomando, pero en realidad pues era la dieta que comía la gente en México antes de que hubiera tanta globalización, antes del Tratado de Libre Comercio, hace como, ¿qué? 40 años, 30 años por ahí, 40, que se vino el boom de los ultraprocesados acá en México. Antes de eso, la dieta, la más común era la dieta de la milpa. Entonces, ahorita vamos a ver. Que contienen. O pueden ver la imagen, la dieta DASH. Esto es como un ejemplo, ¿no? Que todo el mundo tenga que comer así porque ya sacaron sus calorías, entonces probablemente no necesiten tantas raciones, pero eso sería como lo normal, lo habitual. Si se dan cuenta, lácteos bajos en grasa, esos son los lácteos light. Porciones al día de granos, de cereales, de vegetales, de frutas, de nueces, semillas y legumbres, que son las leguminosas. De carne, pollo y pescado, menos de 6, ese es a la semana. De dulces, menos de 5, yo no los incluiría para nada, pero bueno, es imposible no incluirlos. Y de grasas y aceites. Esta es la dieta mediterránea, como pueden ver, sus 2 litros de agua, esos son los 8 vasitos de agua. En la base van a estar las frutas, las verduras y el aceite de oliva que no puede faltar en la dieta mediterránea, pan, pasta, arroz, cuscús y otros cereales. O sea que la base de la alimentación mediterránea van a ser los cereales. Los derivados de lácteos, el famoso yogur griego, frutos secos, sobre todo las aceitunas, hierbas y especias, ajo y cebolla están después de la base. Y cada semana o hasta el final, hasta el piquito, están dejando la carne blanca, pescados, mariscos, papas, dulces, carnes rojas y huevos y legumbres o leguminosas. Entonces, esa es la gran diferencia con nuestro plato del bien comer en cuanto a la dieta mediterránea. Comen más vegetales y aceite de oliva y más lácteos, quesos y menos carnes. Y menos bollería. Y incluso menos leguminosas. Y aquí la dieta de la milpa lo que más usa son las leguminosas. Este es una tablita en la cual pueden ver los alimentos que pueden consumirse diariamente para un paciente renal o con enfermedad renal crónica. Alimentos que deben moderarse, se tienen que consumir de 2 a 3 veces por semana y alimentos restringidos, los tienen que evitar, que es donde más hay. Entonces, bueno, estos van a estar así por su contenido de grasa saturada, de proteínas, de fósforo y de potasio, sobre todo. Y aquí está la pirámide alimenticia de la milpa, que como pueden ver, se parece mucho a la mediterránea. Pero aquí cambió de lugar los lácteos por los tubérculos, pescados y mariscos. Y aves e insectos están hasta el final. Lo que más se va a consumir van a ser los vegetales ricos en fibra y semillas ricas en proteína. Las leguminosas también van a entrar por aquí. Frutas, aceites saludables y cereales integrales. Y bueno, pues yo creo que esta también está muy bien hecha. Yo creo que es la que aquí en México más deberíamos de consumir también, esta o la mediterránea. Y bueno, lo importante de la dieta de la milpa es que para las personas que no comen carne y que dicen, pero entonces ¿de dónde encuentro las proteínas de alto valor biológico? Bueno, pues como pueden ver en el ejemplo, tortillas más frijoles les dan proteínas de alto valor biológico. Arroz y lentejas les dan proteínas de alto valor biológico. Y que no hay garbanzos, les dan proteínas de alto valor biológico. Y bueno, aquí
ya cambiando un poquito de tema, a otros nombres de el azúcar, ya para finalizar con los macronutrimentos. Todos estos nombres que pueden ver en la lista también son azúcar. Entonces, para que los tomen en cuenta a la hora que van a comprar algún producto que va a tener azúcar, todos estos también son azúcar. Entonces, para que si los encuentran en sus productos, pues traten de no consumirlos en exceso. Y bueno, algunas recomendaciones nutricionales. La pérdida de peso en el paciente, sobre todo si tiene sobrepeso u obesidad, y mantenimiento de masa muscular cuando hay normopeso. También mantenimiento de la masa muscular cuando hay sobrepeso u obesidad. La mejor dieta es la que más le convenga al paciente mientras incluya todos los grupos de alimentos. Recuerden que está contraindicado el prohibir alimentos. Eso es una bandera roja, como les había comentado. No tienen por qué prohibirle alimento a los pacientes. No hay sustento científico para prohibirle alimentos a los pacientes. Acaba de salir las nuevas guías de la Asociación Americana de Diabetes y de Europa y mencionan lo mismo. No hay alimentos restringidos, solamente se tiene que mantener el peso adecuado, mantener el peso saludable y el control de las comorbilidades. Mantener horarios de comida, higiene de sueño, consumo mayormente de agua natural, planificación de alimentación, proteínas de alto valor biológico, suplementación con omega 3, sobre todo vitamina D y E, snacks saludables y limitar el consumo de ultraprocesados. Recuerden que un ultraprocesado va a ser un producto. Cualquier alimento que pase por más de cinco procesos es un ultraprocesado. Un ejemplo van a ser los embutidos. Los embutidos son ultraprocesados. El cereal de caja es un ultraprocesado. Unas Oreos son ultraprocesados. En fin. Higiene e inocuidad. Bueno, pues que estén limpios los alimentos. Salud mental, control de estrés y ansiedad. Aumentar la actividad física y realizar ejercicio, porque no es lo mismo la actividad física, como pudieron ver a la hora que hicieron su gasto energético total. La actividad física es la actividad que realizan en todo un día. Y el ejercicio va a ser una disciplina que se va a realizar. Puede ser baile, puede ser natación, puede ser, bueno, puede ser algún arte, algún deporte, etcétera. Ese va a ser el ejercicio. Y bueno, para finalizar, también quiero hablar un poquito de la hipoglucemia y cómo la podemos controlar, o bueno, regresar a una glucosa normal. En pacientes que a veces no comieron por X o Y, y se les baja la glucosa, una hipoglucemia va a ser valores debajo de 70 miligramos por decilitro. Esto es peligroso porque el cerebro no recibe suficiente glucosa para funcionar correctamente. Y para resolverla necesitamos el consumo de 15 gramos de carbohidratos simples. Anteriormente les enseñé cuántos gramos de carbohidratos tienen algunos alimentos. Ahorita les voy a poner otro ejemplo. Espera 15 minutos después de haberlo consumido y vuelve a medir la glucosa. Si la glucosa está entre 70 y 100, tiene que consumir otros 15 gramos de carbohidratos simples. Si su glucosa está arriba de 100, pero no va a consumir nada en las siguientes 2 horas, tiene que comer algo que contenga fibra, grasas y proteína, como el ejemplo del sándwich. Y algunos ejemplos de carbohidratos simples: el refresco jugo, la miel, los Skittles, 6 gomitas salvavidas, 6 galletas María, 7 piezas de Winnie's, 4 tabletas de glucosa o 10 panditas. Todas estas les van a aportar 15 gramos de carbohidratos simples, que se van a absorber rápido y les van a subir rápido la glucosa cuando hay una hipoglucemia. Y alimentos que deben evitar para corregir una hipoglucemia, eso también es muy importante porque luego quieren corregir la hipoglucemia con un pastel, por ejemplo, y pues no, así no se va a corregir. Alimentos ricos en grasas, ya que estas hacen que la digestión sea más lenta, por lo que el azúcar tarda más tiempo en llegar a la sangre y por eso se recomiendan los simples. Alimentos con mucha grasa, como les comenté, el pastel, pan dulce, helados, y galletas y chocolates. Esas quedan fuera. Tienen que ser algo que suba muy rápido la glucosa. Y bueno, un plan de alimentación bien confeccionado nutritivamente no significa que el paciente lo entienda. Que lo entienda no significa que lo vaya a seguir, que lo sigan. No va, siempre va a significar, no significa que va a decir, ah, pues siempre voy a comer así, lo cual sí debería pasar, pero no lo piensan. Ellos dicen, ¿hasta cuándo voy a comer así?
Y en el seguimiento cotidiano de un plan de alimentación, la motivación y el entorno del paciente van a ser lo más importante, aunque también es importante facilitar el proceso de aprendizaje y un plan de alimentación personalizado. Por eso estoy en contra de cuando les dan una hojita con lo que deben de comer y esa misma se la dan al paciente con hipertensión, al paciente sea hombre o mujer, sea geriátrico, tenga apenas 40 años, o sea de 1,50 o de 1,80, y se les da el mismo plan de alimentación, es imposible. No puede servir un mismo plan para todos. Entonces, pues por eso debe ser personalizado. Y bueno, pues eso sería todo. Gracias. Bueno, pues agradecemos Bueno. muchísimo la participación de la nutri Itzuri Herrera. Muchísimas gracias. De Gracias. parte de las asociaciones que organizan el evento. No sé si me escucho raro. Sí, un poquito. Estoy conectada, andamos. A ver, ¿ahí qué tal? ¿Me escucho bien? Sí. ¿Mejor? Ok. Bueno, entonces, como les mencionaba, en nombre de las asociaciones en conjunto, que agradecemos la participación de la Nutri Itzuri Herrera. Muchísimas gracias por magistral ponencia. La verdad es que la nutrición es uno de los pilares para la prevención no solo de la diabetes, sino para otras enfermedades. Y como médicos en formación, pues esto nos va a dar una atención completa a nuestro paciente. Y ya en caso de que requiera mucho mayor atención, pues referirlo precisamente a los especialistas que en concreto pues dedican gran parte de su vida para el estudio. Y por lo tanto, por su participación, Nutril, estamos profundamente agradecidos. Le hacemos un reconocimiento por su participación con el tema de dicha enfermedad. Muchísimas gracias. Ojalá que sea la primera de muchas con las cuales nos pueda apoyar. Sí, muchas gracias. Bueno, ya he participado en otras ocasiones, nada más que sí es la misma asociación, ¿no? Sí son, nada más que creo que van variando con año. No, o ya me estoy confundiendo, pero según yo Seguimos siendo sí. socio Moven. Sí. Ajá, sí. Ah, en varias ocasiones, creo que ya en la pandemia comencé por ahí y ya llevo como dos y esta es como la tercera. Pero bueno, pues muy agradecida por la invitación. A mí lo que más me gusta es que ustedes estén hambrientos por el conocimiento y pues que ojalá que esta pequeña plática de casi hora y media les sirva para su formación académica y su formación profesional y pues bueno, que sigan informándose, que sigan estudiando. Yo creo que aquí uno no acaba de estudiar y el chiste es que ustedes sean profesionistas preparados y que cuando el paciente les pregunte algo con respecto a la nutrición, pues que tengan las armas para contestarle y bien seguros de que no, pues usted puede comer tal cosa, o debe evitar esto y esto y listo. A ver, ajá, Voy a preguntas. hacer la ronda de preguntas o comentarios. Si gustan escribir en el chat, que Sí. veo que aquí ya Benja puso una pregunta. Para una persona con diabetes, ¿es recomendable que consuma fruta muy madura, como por ejemplo el plátano? Esa es una. Y otra que hace es si es recomendable sustituir el azúcar de mesa por stevia o algún otro sustituto. Sí, me parece que lo puse en la exposición. Las frutas muy maduras van a tener un índice glucémico mayor, entonces van a subir más rápido la glucosa que las frutas más cruditas. Digamos, en el cuanto al plátano, si se comen el plátano entre medio verde y amarillo, está perfecto. Pero si se lo comen muy negro, pues ya va a estar muy maduro y ahí sí les podría subir la glucosa más rápido. No que les vaya a hacer mal, pero sí que les va a subir la glucosa rápido. O un plátano frito, pues ni hablar, ¿no? Creo que quedó muy claro que la fritanga también se tiene que dejar un poquito de lado. Y que también el alimento, entre más procesos tenga, pues probablemente más va a subir más rápido la glucosa.
Y sí, yo sí recomiendo cuando van a empezar a quitar el azúcar de mesa, cambiarlo por stevia o Splenda o la fruta del monte. Cualquiera de esas tres. El aspartame no lo recomiendo, que es el que tiene el sweet and low, y la Coca Light, pero la sucralosa, que es la de la Splenda, la stevia, ya sea de la plantita, o sea, directamente la hojita o el stevia en sobrecito. Y la fruta del monje, que es natural, cualquiera de esas pueden consumir para quitar el azúcar. Esas no tienen calorías, entonces sí las pueden consumir. Muchas gracias, Nutri. ¿Alguien más que tenga alguna palabra, una palabra, una pregunta? Dice Antonio, ¿es recomendable reemplazar el azúcar por miel? No, acuérdense, si pusieron atención en el principio de los carbohidratos, les enseñé, bueno, no al principio, pero cuando les hice una lista con las cucharaditas de azúcar o con los gramos de carbohidratos, la miel tiene como dos, tres, es más dulce exactamente, tiene más gramos de carbohidratos que el azúcar de mesa. Entonces, yo nunca recomiendo cambiar a la miel. Yo recomiendo o que quiten los azúcares añadidos, que van a ser estos, o que los cambien por stevia o esplenda o fruta del monje. Pero no, no por miel, nunca. Ni por azúcar morena, ni por azúcar de cualquier otro, ni inulina, de agave, ni todas estas, porque a fin de cuentas tienen azúcar y a fin de cuentas tienen calorías. Y ya a nivel bioquímico, pues sigue siendo glucosa, entonces va a tener el mismo efecto. Provenga de donde provenga, a fin de cuentas, si viene de una fruta, o de la Coca-Cola, finalmente se va a volver glucosa. Entonces, pues es mejor que no tengan calorías. Soraya Bueno, Chávez. más edulcorante. Sí, stevia, Splenda y el monk fruit o fruta del monje. Los que más recomiendo son el Splenda y el stevia por el valor adquisitivo. La fruta del monje es un poquito más caro, entonces es solamente que ustedes lo quieran comprar, pero si no, puede ser por Splenda o por stevia. Axel pregunta, ¿de qué forma se tiene en cuenta el tratamiento farmacológico de los pacientes para ponerles una dieta, específicamente con medicamentos como los inhibidores del alfa-glucosilasa o tiazolidinasa? Eso se lo tienes que preguntar al internista. Lo que nosotros hacemos es que hacemos el plan de alimentación y en conjunto con el internista o el especialista, lo que va a pasar en el paciente es que se empieza a disminuir la glucosa cuando cambia su plan de alimentación. Entonces, pudiera pasar que empiezan a tener hipoglucemias. Ellos tienen que estar en contacto con su médico para que el médico, ya sea que les cambie de medicamento o les baje la dosis para que no estén pasando hipoglucemias. Porque si están pasando hipoglucemias, no es una buena señal. Su glucosa debería estar en 90, en 100, 110, si acaso 120, con el tratamiento farmacológico y la alimentación, pero no debería de pasar por hipoglucemias. Pero ya en cuanto a los antidiabéticos, ya ese es más el lado médico. Lo tiene que checar el doctor. Angélica Mejía pregunta, ¿qué alimento se recomienda para cuando se tiene un antojo de algo dulce? Cuando tienes un antojo de algo dulce, pueden comer gelatina light. Esa no tiene casi calorías, entonces adelante. Los frutos secos, que son las nueces, almendras, cacahuates, pistaches y estas, tienen triptófano. Este ayuda a que no sientan tanta ansiedad. Comen un poquito, hace una bolsota de cacahuates y dicen, ay, ya con eso se me quitó, porque entonces van a comer un montón más de calorías. Pero tenemos un poquito de esto, es un puñito, y se te debería quitar la ansiedad del azúcar. Y pues ya hay refrescos light. Todos los que digan light o sin calorías, pues no van a tener azúcar, van a tener un edulcorante. Yo no recomiendo ningún refresco, pero en estos casos en los que dices, ay, es que necesito algo dulce, bueno, pues se pueden tomar una de esas naranja y nada que dice cero calorías y ya con eso van a sentir que están comiendo algo dulce. Y no tiene calorías, es lo importante. Sullivan pregunta, ¿recomienda los lugares como el Herbalife? No, yo creo que ya quienes fueron mis alumnos saben qué pienso yo
todos esos productos que en realidad no son medicamentos y, en fin, no recomiendo ningún producto ni ningún suplemento. Con la pura alimentación se debería de controlar todas las enfermedades con la alimentación natural. Antonio pregunta, ¿es verdad que el aceite vegetal, aceite de oliva, entre otros, al tomar contacto con el sartén caliente se convierte en grasas saturadas y el punto de cocción de los alimentos cocinados variará la cantidad de glucosa presente? No varía la cantidad de glucosa, no tendría por qué, pero sí cambia un poquito su estructura si está muy quemado. O sea, si tú quieres hacer unas empanadas con aceite de oliva, pues no se va a poder. Pero si quieren asar una carnita, pues eso sí, pues que se va a calentar, pero no durante mucho tiempo. Y no guardar ese aceite y volverlo a utilizar, ya se los había mencionado también, porque igual pues ya no tiene caso, también va a cambiar por ahí su estructura. Alcatel 1S pregunta, ¿qué alimentos se recomiendan para los lunch? Para los lunch, yo les recomiendo que se lleven pues pepino, jícama, así con limón y chilito, limón y sal, un poquito de sal, que lleven alguna fruta, la que ustedes quieran, que se hagan un sándwich o que se lleven un atún y unas salmas, por ejemplo, o unas habaneras. Que siempre metan verdura y una proteína más que los carbohidratos. Pueden ser unas quesadillas, pero aparte llévense un pepino o un licuado, por ejemplo, fruta con yogur y nueces, también es un snack saludable. ¿Qué más? Alguna carne con vegetales y espagueti, nada más que el espagueti háganlo sin crema. Y con eso, ahí tienen para mediodía de comida, más o menos. Nayeli Torres Díaz pregunta, ¿es recomendable comer mole? Así, sí pueden comer mole, nada más que no todos los días y no en exceso, porque pues el mole es uno de esos platillos que tienen grasa y azúcar, entonces es una de esas bombas para el cuerpo, para cualquiera, pero sobre todo para las personas con diabetes, pudiera ser un poquito. Pero sí, sí lo pueden consumir, no lo van a consumir a diario. Entonces, una vez cada 15 días o cada mes, no hay problema. ¿Ay? Y justo va pasando aquí por mi casa alguna cosa de algún santo, creo, o algo así. Bueno, entonces, Dos preguntitas más, bueno, tres de hecho. a ver, voy a, mientras a cerrar, silencio. Tres preguntitas. Dice Fac Medicina V Campus Minatitlán. ¿Existen guías que marquen las porciones recomendadas de los alimentos? Sí, pueden investigar el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Lo voy a poner aquí en el chat, Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Ese es el que utilizamos para poder hacer los menús. Y ahí vienen todas las raciones por grupo de alimento, todas las raciones de los alimentos, los gramos, los minerales, vitaminas, el índice glucémico, etcétera. Dice Jania, pregunta Jania Soria, ¿qué piensas sobre el uso del neo-inositol en tratamiento de SOP? Muy bien, sí lo pueden consumir. Igual eso se lo tenían que preguntar a una ginecóloga, pero aún así estoy a favor del mioinositol en el SOP. Sí, sí se puede consumir. Es uno de esos suplementos que sí hay evidencia científica de que está muy recomendado. Igual el omega 3, ya no les mencioné más del omega 3, del EPA y el DHA, pero todos deberíamos de consumir más omega 3. Como no comen pescado tanto, probablemente, a menos que, no sé, vivan ahí, que tengan un papá que vende pescado así, hasta eso no creo, pero debemos consumir como 3, 4 veces por semana pescado, no lo hacemos, entonces tendríamos que estar consumiendo suplementos de omega 3. Un buen suplemento de omega 3 diario, ese sí es indispensable para la salud. Entonces, para que lo vayan buscando, para su cerebro, para sus hormonas, para su cutis, para a nivel ginecológico, bueno, para muchísimas cosas a nivel cardiovascular, de todo. Jorge Luis pregunta, ¿en un paciente diabético es recomendable manteca de cerdo en ocasiones? Sí, en ocasiones no hay problema. Como les digo, todo se puede consumir mientras sea natural, en ocasiones especiales, pero de preferencia, pues, el aceite de oliva.
Hasta ahorita sigue siendo el mejor. Daniela Alegría pregunta, ¿por qué no recomienda tomar refresco aunque sea light? Y cerramos con la pregunta de Antonio, que dice, ¿cuál sería la recomendación a un paciente con prueba de resistencia a la insulina elevada en relación a una futura diabetes? Ok, primero con el del refresco, pues porque no recomiendo los ultraprocesados en general. A lo mucho el ultraprocesado que recomiendo pues es el jamón, porque a veces ya viene muy bajito en sodio y esto. Entonces, pues sí, ese adelante. Pero porque no recomiendo ningún refresco, todos los refrescos pues al final son malos para la salud. Pero pues de vez en cuando no hay problema, o sea, si voy al cine y ya venden refresco sin azúcar, pues mejor opto por el refresco sin azúcar porque pues no sabe rico comerse unas palomitas con agua natural, ¿no? Hay gente que sí se acostumbró a eso, otros que les cuesta mucho trabajo, pero ya está el refresco sin azúcar. Solo para esos casos, si pudiéramos, ¿no? O vamos a una fiesta, bueno, me llevo mi refresco light, nada más. Pero en general, pues no recomiendo su consumo. ¿Y cuál sería la recomendación a una paciente con prueba de resistencia a la insulina elevada en relación a una futura? Pues hay que bajar de peso. Si hay resistencia a la insulina, probablemente hay sobrepeso u obesidad. Entonces, lo principal es que tienen que bajar de peso. Y la única forma de bajar de peso saludablemente es haciendo déficit calórico y ejercicio. Muchísimas gracias, Nutri. Un Una placer. dinámica al final, como la foto de evidencia. Ok. Si pueden encender, chicos, sus cámaras, por favor. E igual como el día de ayer, nosotros, Nutri, hacemos una pose de panda por el comité, que es con los puños en la cabeza. Puede ser, bueno, por lo general son dos, o También como lo para tengo hacer un. ¿Mande? que hacer, no, sí, Sí, por también. favor. Ah, okay. Pase rapidito. A ver, Pues veo con cómo su lo hacen. pose. Ok. Una, dos, tres. Ok. Vamos. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Nutri. Un placer, espero que les haya gustado y Gracias. nos vemos en la facultad. Hasta luego. Adiós. Chicos, les dejamos la post de evaluación. No se olviden de contestarla. Igual de la palabra clave, que es insulina. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos a las 7 de la tarde.